también que compartimos a partir de ahora. Voy a tratar de leer textualmente. Dale. Lo que dice el reporte y el informe oficial que se remitió a la policía de Canindeyú de la comisaría sexta de Ipejú. Dice la noticia que en fecha de hoy, siendo las 3:35 aproximadamente de esta madrugada, una cantidad desconocida de hombres fuertemente armados con fusiles, granadas y otras armas que aún se desconocen y que se movilizaban en 5 camionetas aproximadamente, atacaron 3 residencias en la ciudad de Ipejú, en el barrio Virgen del Rosario, en donde se encontraban durmiendo Rosana Antonia Alderete Peralta, paraguaya soltera de 30 años, domiciliada en la misma compañía, en compañía de una persona de sexo femenino de nombre Aline Verón Betancourt, cuyos demás datos se desconocen, con su hijo menor de 6 meses de edad. Fueron arrastradas hasta la plaza del frente de la residencia para liberarlas y posteriormente proceder a la quema y hacer explotar las bombas dentro de las residencias. Posteriormente, en su huida, quemaron la playa de venta de vehículos Tatu. Este procedimiento continúa a estas horas y lo que trato de entender es qué tan grave hecho habrían cometido estas mujeres, sí, o gente de esa zona, para que un grupo armado de esta naturaleza hayan atacado con tanta hazaña, con la característica de tanta violencia. Bueno, lo tenemos a Elías Cabral, nuestro corresponsal en Curuguatú, para que nos cuente más detalles sobre esta situación y cómo está ahora. Elías, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Saludos, Yolanda, Carlos, a toda la audiencia. Hay un hecho realmente de gran magnitud vuelve a ocurrir en el Perú. Ya es conocida la zona en estos tipos de hechos. Cabe recordar que ocurrieron varios hechos en la línea internacional, asesinatos de tipo comandos, y esta vez de vuelta unos 30 hombres en la madrugada, y la policía impotente para reaccionar porque estas personas actuaron con armas de grueso calibre, cantidad importante de hombres con armamentos pesados, con granadas de manos, y hicieron explotar toda esa vivienda que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Ipejú. No se reportaron víctimas fatales hasta el momento, fallecidos, pero la destrucción es millonaria. 15 vehículos estaban en una de las playas de ventas de la familia Alderete de Peralta, fueron totalmente quemadas, quedaron inutilizadas, y realmente la ciudad de Ipejú vuelve a vivir una de las madrugadas tremendas. Ya se acostumbra la gente, se acostumbraron durante varios años en la zozobra, pero después de la caída, por decir así, del clan de Vilmar Acosta, la ciudad quedó un poco más tranquila, ¿verdad? Pero este hecho vuelve a hacerle recordar esos tiempos a la gente de Ipejú. Esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la madrugada, según reporte de la Policía Nacional, este equipo tipo comando atacó la familia Alderete. Y por detrás existen muchas hipótesis, porque la zona de Ipejú es dominada por el narcotráfico, por varios hechos de gran magnitud que conlleva dinero, que conlleva armamentos, también el abigeato, el movimiento importante de ganado que ingresa desde el Brasil a nuestro país con marcas a la derecha, por ejemplo. Hay muchas hipótesis que la policía está barajando, pero de hecho que este atentado vuelve a poner en zozobra a la población de fronteriza del Perú. A ver, Elías, esta familia Alderete de Peralta, ¿qué se dedica? ¿Qué se sabe de ellos? ¿De por qué atacaron a sus miembros? ¿Quemaron su playa de venta de vehículos? ¿Qué vínculos tendría con qué sector? ¿Qué se sabe allí? ¿Qué se habla respecto, Elías, del por qué esta saña, violencia contra miembros de su familia? Hay que remontarse a los hechos anteriores. No tengo en mente ahora, pero hubo un ataque en Punta Poná y también ahí en zona de Paraño, donde fallecieron familiares de del clan, la familia Alderete, y todo tendría relación con el narcotráfico, con negocios que manejan en la frontera.
es lo que siempre se comenta, es lo que siempre la gente maneja. La familia Drete tiene una prácticamente una mansión en el Perú, maneja vínculos importantes económicos, como ya ustedes pudieron observar la cantidad de vehículos en la playa de ventas, manejan negocios, comercios en la frontera. Y eso es lo que tenemos nosotros también como información, como hipótesis que tendría relación con esos hechos que ellos estarían involucrados. A ver, finalmente, para cerrar, Elías, y aportar un poco más de datos, estoy viendo una publicación de junio del 2016, hace más de dos años, atacan casa de supuesto narco en Ipenjú. Dice, a las 4:20 de este jueves, de aquel jueves del 2016 en junio, desconocidos efectuaron disparos contra la vivienda de Zacarías Alderete, padre del fallecido Alejandro Alderete Peralta, informó un corresponsal de última hora. Y veo que vos mismo estás escribiendo este reporte, ¿eh? Este sí, último falleció en octubre, dice, del año pasado, en el 2015, en Paraños, Brasil. En esa ocasión también resultó herido su hermano Diego. Aparentemente esto tiene que ver o vinculación con hechos de narcotráfico, Elías. Así mismo es, Carlos. Es una larga historia que se maneja en la frontera. El Perú es una zona estratégica para el narcotráfico, para la producción de droga. De hecho que varios procedimientos ya se realizaron donde se pudieron incautar cargamentos importantes de drogas. Permanentemente existen incautaciones. También hay que recordar que un esposo del concejal de Ipejú también fue asesinado por un tipo comando, sí, con cuatro o cinco personas en la línea internacional. Son hechos que están todos vinculados al narcotráfico, sí, al crimen organizado. Sí, bueno, y cerrando también acá, leo una publicación del 20 de octubre del 2015, un poderoso narco paraguayo ligado al ideólogo del asesinato de Pablo Medina, Vilmar Neneco Acosta, fue acribillado en la tarde de ayer, atacado por sicarios en la localidad de Paraños. Y estamos hablando justamente de este señor que se llama Arnaldo Andrés Alderete Peralta, donde también Diego Zacarías Alderete Peralta resultó gravemente herido, pero el primero murió. Evidentemente es una lucha de poderes en esa zona que decís vos es usada para el narcotráfico. Un abrazo, Elías. Gracias por este reporte. Estaremos en comunicación permanente. Saludos a las órdenes. Gracias. Bueno, qué tremendo, ¿eh? Sí. Así nomás se solucionan las cosas entre ellos. 3 de la mañana, entre dos mujeres ellos, con un bebé, arrastradas del cabello, no, quitadas zampillones de la casa, llevadas a una plaza enfrente mientras los hombres tiraban bombas ahí, explotando todo lo que había. No, películas, Carlos. No, momentos muy complicados. Y evidentemente la policía dice estar sobrepasada también. Michelin sugiere.